37 individuos de la fauna silvestre tuvieron que atravesar casi medio país para retornar a la libertad. En coordinación con Corpo Amazonía, que nos otorgó la viabilidad de la liberación de 17 loras, 8 guacamayas y 7 tortugas. Lo que nos ha permitido que podamos darle reintegro a esas especies que han sido retiradas de sus ecosistemas originales. Por cerca de 15 horas de viaje en carretera, aves y tortugas regresaron de donde nunca debieron haber salido. Vienen improntados, es decir, acostumbrados a las personas y con una dieta inadecuada por lo general. Cada animal tiene una historia que habla de cautiverio y maltrato, pero que luego del ingreso al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cortolima, su historia cambió. Muchos de estos, por no decir que todos, vienen pues del cautiverio prolongado en casas de familia. Entonces, todo inicia desde el momento del arribo al CAP de estos animales, donde se empieza a implementar diferente estimulación. La comisión de Cortolima arribó a las instalaciones del Centro Experimental Amazónico de Corpo Amazonía, el cual se ubica en zona rural de la capital del Putumayo, con el objetivo de regresar las tortugas y enmendar el daño provocado por los seres humanos. Solamente hay que ayudarlos un poco y ellos hacen el resto. La liberación de 25 aves representó un logro significativo, teniendo en cuenta que muchas de ellas llevaban un proceso de recuperación clínica y biológica entre 1 y 4 años. A pesar de la lluvia que siempre reina en esta zona, algunas tímidamente y otras con mucha ansiedad lograron extender sus alas y recuperar el vuelo.